capillas del Humilladero hay en muchos sitios y calles del Humilladero hay en muchos sitios, ¿eh? Por España. Y en todas tenían la misma función. Era donde se traía un reo cada siguiente para la cantería. Había aquí una piedra donde se supone que lo ataban y pasaba la noche anterior como en una especie de humillación frente al pueblo. Esta capilla, sobre todo, era muy querida en Cudillero porque era donde los barcos, después de Fernández, cuando habían atravesado un temporal y llegaban sanos y salvos, era aquí donde tenían la gracia. A Cristo de Humillación. Tierra de ladrillo y pintura. Llevamos al Cristo a restaurar cuando la capilla, en el año 2000, le quitan 9 capas de pintura de mancha, gracias a eso se conservó hasta bien, hasta hoy, y nos lo datan en el siglo XV. Un Cristo gótico.